Ready? Yes. Ready. Hi friends. Hola, hola. Estamos inaugurando esta nueva sección en CAT. Si se dan cuenta, no estoy sola. Pero mi nombre es Daniela Barrera. Hace 2 semanas abrimos con un live que era hablando sobre negocios. Esta semana es hablando sobre idiomas, muy específicamente sobre coreano. Yo no doy coreano, pero igual me apasiona aprender sobre culturas. Entonces tengo a Bianca, que es guía CAT. Ella nos apoya con clases y ella también nos va a apoyar, bueno, a ti y a mí, a conocer que, pues, qué tenemos que saber sobre Corea del Sur. No sé si vamos a hablar un poquito de Corea del Norte, no sé todavía cómo va a llevar la conversación. Pero igual yo traigo algunas preguntas. Si tienen preguntas, las pueden escribir en los comentarios. Y Adrián, que estuvo en el live pasado, nos está apoyando detrás de cámaras, entonces nos va a apoyar a decir, hey, tienen preguntas por aquí. Porque comúnmente yo tengo la computadora y el live, entonces estoy viendo todos sus comentarios. Pero si no tienen preguntas, igual pueden dar un heart o algo. Entonces, pues empezamos. Bianca, ¿cómo estás? Oh, estoy muy bien el día de hoy. Gracias, gracias por tomarte el tiempo. Gracias por invitarme. Entonces, ¿qué podemos hablar sobre la cultura? Bueno, yo tengo muchas preguntas. Igual vamos a dar oportunidad también si tienen más. Todo esto es nada más de lo que conocemos, es de nuestra experiencia, entonces no es como que la verdad absoluta. Eso estamos hablando detrás de cámaras. Entonces quisiera preguntarte, primeramente abrir con la pregunta de ¿por qué crees que es tan popular hoy en día o está de moda como Corea del Sur o Corea o aprender coreano? Bueno, en mi experiencia, yo pienso que la cultura coreana, no solo el K-pop ni los dramas, también la cultura coreana como tal, que incluye la música, las películas, los programas de televisión, incluso la comida, la tecnología, el estilo de moda, maquillaje, todo eso, yo pienso que es tan popular últimamente porque en los últimos tiempos yo he notado no solamente que la cultura coreana es muy popular, sino también la cultura asiática en general. La cultura japonesa también es muy popular, se ha popularizado mucho por el anime más que nada. Bueno, eso es lo que yo he observado. Y también la cultura de China y otros países asiáticos, yo he notado que ha incrementado la popularidad en los últimos tiempos. Yo pues lo podría atribuir a muchas cosas. En relación al K-pop, yo lo atribuyo a que es una industria que está específicamente, ¿cómo se dice cuando es de mercadotecnia? Como, bueno, está específicamente dirigido a las masas jóvenes, es decir, nos están vendiendo la cultura. Ajá, nos están vendiendo la cultura. Y yo pienso que el K-pop en específico recientemente se ha vuelto el vehículo principal para esta globalización de la cultura coreana. Si bien el K-pop ha sido muy famoso desde muchos años atrás, en los últimos, yo diría, tal vez 5 o 4 años, tal vez ha sido extremadamente popular, no solo aquí en México, sino también en otros países de habla hispana, también países europeos incluso. Bueno, se ha expandido por todas partes del mundo. Y bueno, en mi experiencia, específicamente, yo pienso que el K-pop es muy popular por lo que intenta transmitir, ya sea a través de la lírica, a través de las imágenes, como la gente muy hermosa, la gente muy a la moda, como muy, que se ve muy inalcanzable, pero también muy accesible. O sea, me refiero a que si bien se ven, bueno, los ponen como si fueran ídolos, ajá, también existe un acercamiento hacia los seguidores que no existe, por ejemplo, en el pop estadounidense, por ejemplo. Porque los artistas coreanos generalmente
tienen como, como, pues como esto que estamos haciendo ahorita nosotros, como lives en Instagram, ah, o okay, son más abiertos, como son más transparentes. Podría decirse de esa manera. También hay como aplicaciones en específico que tú puedes descargar para entrar a en vivo con artistas y hablar con ellos. Sí, hay muchas cosas así. Y yo pienso que eso es algo que también se intenta vender con el fin de generar más seguidores. Que los artistas se vean como ídolos inalcanzables, pero a la vez como gente normal con la que tú puedes tener acceso de maneras fáciles. Y más últimamente, con los conciertos que son como en línea, en estos últimos meses. Sí, pues sí. Tuvieron que adaptarse de alguna manera. Ha habido conciertos en línea y ya la gente puede accesar desde su cuarto y estar en el concierto y escuchar a los artistas, interactuar con ellos. Y eso es algo que yo pienso que no es tan prevalente en el pop, pues de este lado, ya sea mexicano o estadounidense, que también ocurre, pero no de manera tan cercana como en el K-pop. Y bueno, eso es en cuestión del K-pop y uh-huh. mi opinión, ¿no? Además, también yo pienso que decir, oh, escucho K-pop, o oh, soy fan de la cultura coreana, es algo como distintivo, que si bien se ha vuelto algo más común, es algo que no toda la gente practica, pues. No es algo endémico, por así decirlo. Okay. Como de aquí. Es popular, pero no tan popular. ¿A eso te refieres? ¿O? No, me refiero a que es algo extranjero, pues. Y el decir, oh, soy consumidor de algo extranjero, como que da cierto sentir de que, oh, soy único, soy diferente, etcétera, ¿no? Y con eso, pues, dan ganas como de expandirlo. Y es por eso que se ha vuelto tan expandible y se ha expandido. O okay. sea, es expandible y se ha expandido. Pero no solo el K-pop es muy famoso. Digo, sí, famoso, popular. También los doramas. Incluso yo creo que los doramas han sido como el fuerte de Corea, incluso antes de que el K-pop se popularizara tanto, porque los doramas son muy famosos entre pues entre la gente de todas las edades, entre la sí, gente creo que son sí, porque señores. Incluso mi mamá ve doramas y ajá. hay personas de mi edad que también ven doramas, entonces ajá, mi mamá también ve doramas y gente de que mi tú edad. Decías, ¿no? Detrás de cámaras, tú decías, es como las telenovelas aquí en México. Y creo que por eso es popular aquí, porque es algo como que nos podemos identificar, pero aún así como que puedes entrar, o sea, quita ese tabú como de, ay, como es una cultura asiática. Como que sí te deja ver qué es, y es más fácil como traumarse. Uh-huh. Sí, pues también, también el hecho de estar consumiendo algo que no existe aquí, como aquí pues es México, y ver cómo es Corea, cómo son los paisajes, cómo es la gente, cómo es el ambiente, todo el estilo de vida, sí podría resultar hacer algo muy interesante. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan, tan popular, que son cosas que nos pueden ocurrir a nosotros aquí, pero saber que también ocurren allá, o que hay vivencias que se pueden compartir aunque estemos del otro lado del mundo, yo creo que eso es lo que lo hace tan fácil de relacionarse. Okay. No sé si me explico. Sí, se sienten identificados y dices, ajá. Ah, pues qué cool que también pase allá, entonces ya no es como, ya no es tan extraño. Uh-huh. Ya no es tan extraño, sí. Sí, y pues con todo eso del K-pop y los doramas, pues también se llega a conocer más la comida. Ya cada vez hay más restaurantes coreanos aquí en Tijuana. Y yo creo que es fácil deducir, bueno, en mi no es tan pensar, fácil. A veces decimos, ah, tal vez este es chino, o tal vez es japonés, o tal vez es coreano. A veces no. No, pero lo que yo iba a decir es que
En mi pensar, yo creo que es fácil deducir por qué la comida coreana es tan popular en México y es porque la comida coreana en general es muy enchilosa. Ah, sí, muy, muy picante. Ajá, y pues aquí en México, pues Sí, todo lo también. comemos con picante. Sí, es cierto. Sí, de hecho, no me acuerdo hace cuántos meses fue que fuimos a un restaurante coreano porque creo que yo no había probado. O sea, antes de este año, creo, yo no conocía así absolutamente nada de la cultura coreana. O sea, yo no sabía así nada, ¿no? Entonces, un miembro acá, aquí, o sea, conoce mucho de la cultura. Y yo le preguntaba, o sea, ¿por qué te gusta tanto Corea, no? O sea, no entendía porque pues yo no conocía. Me dice, no, pues para empezar, la comida. Y así de, ¿la comida? Porque no lo conocía, ¿no? Yo nada más pienso como, ah, ok, sí conozco la comida china, conozco la comida japonesa, pero no había indagado como en cómo era la comida coreana. Entonces, pues, tuve que ir a comer. Que igual no es lo mismo, obviamente, cómo lo preparan aquí, porque como que lo adaptamos a nuestra cultura también, pero igual me puedo dar una idea. Y sí, lo que he probado es como súper picante. Aunque igual no es para todos, yo sé, pero sí, creo que sí puede ser muy popular por ese aspecto. Sí, además que es muy saludable la comida coreana, aunque no parezca, porque muchos platillos son fritos, sin embargo, muchos otros pues están compuestos principalmente de verdurita o proteínas como carne o mariscos. Entonces no solo es deliciosa y enchilosa, también es saludable. Oye, creo que la pregunta del millón, ¿te gusta el kimchi? El kimchi, sí. La pregunta del Sí, millón. pues el kimchi es el repollo fermentado, ¿no? Sí. Ajá, entonces sí, sí me Sí, sí gusta. te. Sí, sí me gusta. Y he probado diversos kimchis, pues en lugares diferentes de Tijuana. Y yo creo que, pues no sé bien, no, yo nunca he hecho kimchi, pero sí estoy consciente de que se debe dejar reposar el repollo y luego sazonarlo y etcétera, etcétera. Y como que cambia dependiendo del lugar en lugar y no sé si tenga que ver como con la preparación o de dónde lo compran o qué, pero sí he probado kimchi más bueno en diversos lugares que en otros, no sé si me explico. O sea, he probado varios kimchis y reconozco que Hay en unos más buenos que lugares. otros. Ajá, exactamente eso. Así de, no vamos a mencionar lugares, digo, pero igual nos pueden preguntar en los comentarios si hay algún lugar que recomendarnos. O si ustedes tienen un lugar que recomienden, lo pueden poner ahí para los que estén viendo el video. O escuchando el podcast, ya después les decimos, no sé. Ok. Ok, siguiente pregunta. Bueno, ya contestaste esa que es cómo conociste el K-pop. Bueno, no, no lo contestaste. Nada No. más lo que conocía sobre el K-pop, pero Ajá. cómo lo conociste. A mí, honestamente, no puedo decir que no me gusta o que me gusta, porque no lo he explorado. O sea, conozco a una banda ya, pero es porque a mí me gusta otro ídolo. Entonces, hicieron una colaboración y por eso las conocí. Okay, qué bueno. Blackpink hicieron Ah, colaboración okay. con Lady Gaga. ¿Te gusta Entonces, Lady Gaga? sí. Entonces, por eso es que dije, oh, mira. Y de hecho, hay un documental en Netflix. De Y mi hermana Blackpink. me dijo, de Blackpink. Y mi hermana me dijo, ¿sabes? A mí no me gusta el K-pop ni nada, pero vi el documental y me llamó mucho la atención porque estas chicas, creo que todas tienen diferentes nacionalidades. ¿Son cuatro? Son Bueno, cuatro. dos son coreanas, pero vivieron en el extranjero. Entonces tienen como esa como combinación de cultura y luego una es de Tailandia, creo. Entonces creo que está cool la dinámica que tienen ellas. Pero igual, si quieren verlas, pues pueden buscar. Sí, y doramas realmente no. He visto medio. Y sí me gusta, pero no es como para buscar más. O tal vez no he encontrado el mío, no hemos encontrado el nuestro para decir, ah, sí, nos gustan los doramas. Entonces, no, no tengo yo tanta experiencia en el K-pop, honestamente. Pero, o sea, tú antes de estudiar coreano, o sea, tú nos dijiste que tu introducción fue el K-pop. Pero entonces, cómo fue el camino? Pues primeramente mi introducción bueno, no oficial, mi primer acercamiento al K-pop fue en el 2012 cuando salió la de Gangnam Style. Todos conocen esa canción, creo, todos conocen esa canción. Pues salió esa canción y
Me dio curiosidad y creo que hay dos versiones de esa canción, una donde canta él solo y otra donde canta una muchacha que se llama Hyuna, que ella es una artista que está en un grupo y ahorita es artista en solitario. Y yo vi eso y me gustó porque en esa canción en específico ella canta como Pikachu. Y ¡qué interesante! Y me dio como... se me hizo bien gracioso y me dieron ganas de indagar más y estuve escuchando varias canciones de ella, pero en ese momento no era lo mío. Okay. No era lo mío, y entonces pues lo dejé y pasaron muchos años y ahí por donde yo estudiaba antes había un restaurante de comida coreana muy cerca que ya no existe y... ¿Pero existe? No. Estaba muy delicioso, pero lastimosamente pues ya cerró. Y una vez estaba ahí porque pues no me acuerdo bien cómo conocí ese lugar, pero pues un día fui y me gustó y volví a ir y de repente estaba una canción de BTS y me llamó la atención, no solo el sonido en sí, sino pues el aspecto visual del okay. video musical me pareció interesante, muy interesante. Entonces indagué más sobre BTS y empecé a escuchar discos viejos y canciones así que tenían y me llamó mucho mucho la atención. Y entonces un día pues así nomás dije como no, necesito saber qué dicen para poder cantar la canción porque pues yo no canto bien, pero sí es una actividad que disfruto hacer. Entonces, cuando yo escuchaba las canciones, sentía que necesitaba como algo más, como que no se podía quedar así. Cantarla de verdad, ¿no? Ajá, sí. Sí, te entiendo. Entonces, pues empecé a aprender coreano por mi cuenta. ¿Cómo empezaste por tu cuenta? Pues... ¿Porque fue, hace cuánto fue eso? Hace como unos, como unos 3 años. ¿Pero empezaste como por YouTube o compraste un curso? 3, 4 años. Pues solamente investigué en Google como alfabeto coreano y cuáles eran los caracteres y luego empecé a ver videos en YouTube y aprendí cómo se escribía y aprendí cómo se leía. Y estuve un tiempo así hasta que entré a unas clases de coreano ya oficialmente. Pero ya tenías como introducción. Sí, tenía como 1 o 2 meses de estudiar por mi cuenta. No sabía si mucho, pero ya yo creía que era como una base. O sea, no llegué a la clase así sin saber nada. Y sí, desde entonces... ¿Y cuánto tiempo se puede aprender como la escritura? O sea, la única parte de leer y escribir, porque ya la cosa del idioma ya es otra cosa. Pues, yo pienso que a mí no me tomó tanto tiempo aprenderme el alfabeto, porque pues yo en ese tiempo estaba súper motivada. Bueno, todavía estoy súper motivada. Pero en ese tiempo, pues, me motivaba mucho que era algo nuevo, que iba a aprender algo... y etcétera, etcétera. Entonces me tomó como una, si acaso 2 semanas en aprendérmelo bien bien, porque no solo es memorizarte como las consonantes y las vocales, sino también aprender bien cómo escribir, porque la manera de la escritura debe ser muy específica. Entonces yo pienso que depende de cada persona, pero no es algo muy arduo de aprender, es algo bien sencillo y pues todos los sonidos prácticamente están en nuestro alfabeto, entonces no es algo súper difícil. Ok, bueno, para que lo tomen en cuenta, porque vamos a abrir un curso, así es, vamos a hacer spam. Tenemos un curso que inicia en 2 días, sí. Ese va a ser en línea, entonces no importa dónde estés, pueden aprender con nuestra guía Bianca. No estoy cerrando el en vivo, solamente estoy dando spam. ¿Qué otra? Me salté un poquito, pero ¿cómo se conforma el idioma coreano? Más o menos. La escritura. Porque uno dice, es que son palitas y palitas. Entonces,
como si ¿sí son bolitas y palitos o también se parece? Que eso sí, yo te lo pregunté antes de salir en vivo. Tiene un carácter, porque yo estudio japonés, entonces yo sé que sí, un carácter para una palabra es kanji. Entonces, uh-huh. Te pregunté, ¿tiene kanjis? Entonces, ¿cómo se comporta el coreano? Pues, literalmente el alfabeto sí son bolitas y palitos. Ok. Entonces, es algo muy sencillo de aprender. Y no existen los kanjis. Las sílabas se conforman por los caracteres. Y las sílabas pueden contener de 2 a 4 caracteres, dependiendo de lo que quieras decir. Pero pues es muy parecido al español en el sentido que nosotros escribimos letra por letra. Okay. Y las letras conforman una palabra. Es más o menos similar porque ahí también, como el idioma coreano tiene raíces históricas del idioma chino. Okay. Sí, una sílaba puede significar algo. Como shik puede significar comida. Si tú ves shik en alguna parte, significa comida. No necesariamente porque si bien deviene de un carácter chino, puede que haya otro carácter chino que también sea shi, pero otro kanji. Símbolo, otro símbolo, déjalo así. Otro símbolo. No nos metamos, pero no, creo que kanji también se utiliza en chino. Así de, no me maten, creo que sí se usa. Creo que sí se usa. No, yo tampoco sé muy bien la verdad, pero en coreano es diferente. O sea, una sílaba sí puede significar algo, pero no es como que un carácter para una palabra. Ok. No sé si me explico. Es más como en el español, en el sentido que las letras forman palabras y esas palabras significan algo. No de que un carácter significa algo. Ok. Gracias por aclarar la pregunta. Bueno, ya mejor ahí lo voy a dejar. Bueno, sí, también. No, es que, por ejemplo, yo estudié japonés un año. También son silabarios. Y dices, ya sé escribir, ya sé leer y escribir. Y es como, no, son 4,000 kanjis como básicos. Que es como, sí, y yo enseño también español. Entonces me dice, este miembro acá me dice, no, o sea, si tú escribes en hiragana y katakana, si los símbolos es puro silabario, parece que no tienes educación. O sea que es como aquí escribimos como que con K y hacer sin H, y así se ve, pues. Bueno, más o menos esa fue mi comparación. Pero es como, está cool que coreano sea algo tan simple, porque cada, sí, yo creo que requiere su dedicación. Entonces, pues, está cool que sea simple de aprender para leer y escribir. Sí, sí, es muy simple. De hecho, cuando se inventó este alfabeto, se inventó con el principal propósito de erradicar el analfabetismo. Entonces, lo inventaron de manera que pueda ser muy, muy fácil de aprender y de pronunciar y de escribir. Entonces, solamente son 14 consonantes, 5 consonantes dobles, son 10 vocales y 11 vocales compuestas. Entonces, si bien no más. Son muchos, las consonantes dobles y las vocales compuestas, pues están en las consonantes y en las vocales, no sé si me explico. O sea, las vocales compuestas. ¿La combinación? Ajá, las vocales compuestas es la combinación de una vocal con otra vocal. Ah, ok, ok. Y las consonantes dobles es los diptongos que tenemos nosotros. Como au o. No, esas son las vocales. Esas son las vocales. No, yo estoy hablando de las consonantes. Las dobles es como una vocal dos veces, así literalmente una vocal dos veces y suena ligeramente diferente. Ok, creo que sí existe en japonés. Sí, sí, lo puedo relacionar con algo que es comparable al acento aquí en español. Es como si una consonante tuviera acento. Entonces suena un poco más elevado el tono de voz y se pronuncia con un poco más firmeza. Entonces es como si tuviera un acento la consonante. ¡Ey, qué cool! Sí. Para mí se me hace cool. O sea, a mí me gusta esa parte de conocer. O sea, no estudio coreano, pero me están dando ganas de estudiar coreano. O sea, de saber cómo se estructura. O sea, si es simple de aprender, porque creo que siempre existe eso de, ¿y qué tan difícil? Como es una lengua, bueno, creo que nuestro público, los que nos están viendo, hablan español. Es como, es algo
que es del otro lado del mundo y pensamos que es completamente diferente, que es súper difícil, que es súper complicado. Entonces, está bien que sea simple. Bueno, por ahora, ¿no? Sí, sí, es muy simple. La escritura es muy simple, la pronunciación es muy simple. Casi, casi todos los sonidos están en el alfabeto, nuestro alfabeto. Entonces, yo pienso que en cuanto se aprende como a leer, ya puedes saber cualquier cosa. Y en cuanto a la romanización, ¿se dice así? Roma G es en japonés, pero, o sea, el sonido, para los que no sabemos coreano, por ejemplo, no sabemos escribir o leer coreano, pero el idioma, ¿tú has visto que se enseñe como en la romanización? Por ejemplo, si escribo agua en coreano, pero lo escribo como con mis letras. O sea, ¿has visto que se enseña así? ¿O tú recomendarías que se enseñe así? O sea, la romanización tal cual. Pues, no he visto que se enseñe así como tal. Ok. Pero yo pienso que sí puede servir como apoyo cuando apenas estás aprendiendo el alfabeto. Porque sí podría ser confuso ver las letras. Uh-huh. Ver las letras podría ser confuso si no te acuerdas bien del sonido, porque son muy similares. Por ejemplo, las vocales son muy similares, porque como te digo, son solamente bolitas y palitos. Entonces algunos se parecen mucho, pero uno está como hacia adentro, uno está como hacia afuera. Entonces es similar, y entonces la romanización en ese caso sí podría servir como apoyo, como base en lo que ya se aprende a leer. Más yo no lo recomiendo, porque muchas veces la romanización es como suena en inglés, y pues como suena en inglés, a veces es diferente a como suena en español. Ah, entonces, sí, me acuerdo que me habías muchas comentado. Veces no, muchas veces la romanización que nosotros vemos incluso en palabras en español no se apega al sonido real, porque está en inglés la romanización. Oh, entonces tendremos que adaptarla o cambiarla. Voy a aprender coreano, pero bueno. otra pregunta que me surgió, esa no la preparé, pero me surgió. O sea, ¿cuáles son las tradiciones o costumbres o hábitos que conoces de la cultura coreana que te llama la atención o que te gustan? Que conozcas. Pues, por ejemplo, una que pasó recientemente es el Chuseok, que es como el Día de Acción de Gracias. No es exactamente eso, pero sí, tradicionalmente las personas ese día se acostumbra, aunque en los tiempos modernos ya no es tan popular esas tradiciones antiguas, pero todavía persisten. La gente usa trajes típicos y se honran a los muertos. También está el Solnal, que es como el día de Año Nuevo. La gente honra a los muertos, se prepara como un tipo altar para las personas que ya no están. También se hacen como reverencias a los mayores. Los niños lo hacen. Y los mayores les dan dinero a los niños. También se come una sopita que se llama toku. Y con esa sopita simboliza un nuevo año de vida. Porque, como te digo, es el año nuevo. Ah, entonces, ok. No sigue lo mismo. Ellos ya pasaron de año, ¿no es cierto? ¿Cómo? O sea, dices que celebran el año nuevo. Ajá. En esta temporada. El Solnal no es en esta temporada. El Chuseok acaba de pasar hace unas semanas. Pero entonces, cuando dijiste que celebran el Año Nuevo. Celebran el Año Nuevo, pero más cercano a nuestro Año Nuevo de acá. No es precisamente por esas fechas, pero son por fechas parecidas. Ok. ¿Y va con mismo con el Año Chino? ¿O es otra cosa? ¿O se rige por lo mismo? No estoy segura, pero creo que eso es otra cosa. Porque ellos sí, creo que en China es como en febrero o algo así. No sé, es súper raro que no aplique lo mismo como los años que nosotros tenemos. De hecho, sí, creo que me habían comentado, alguna vez escuché como que no, los años que tienes no sí. Son los años que realmente tendrías en Corea. Porque sí. Empiezan a contar desde antes.
Sí. Cuando un bebé nace, nace ya con un año prácticamente. Entonces, yo ahorita tengo 24 años, pero si estuviera en Corea, tendría 25. ¿Por qué cuentan? Bueno, no, no sé si sabes la historia, que por qué cuentan. Desde que, no sé, se fecunda, es como ya empieza a contar como vida o algo así. Así de, pero son 9 meses, es un año. Pues no, pero no sí, sí se cuenta como un año. Bueno, está bien, lo vamos a tomar como bien. Sí, tengo entendido, no estoy segura, pero recuerdo que alguna vez una maestra sí me comentó que es por eso, de que cuando se concibe ya es vida. Entonces naces vivo, no estabas muerto y naciste y te hiciste vivo. Naces vivo. Okay. Entonces sí, tiene algo de sentido que nazcas vivo, como con un año. Bueno, eso sí, pues sí, de alguna manera estás creciendo, estás desarrollándote, entonces uh-huh. Tiene un poco de sentido. Bueno, y no estamos acostumbrados. Otra tradición que recuerdo, que es cuando se cumple años, se hace una sopa con alga, porque hay una historia de las ballenas, que cuando nacen las ballenas, cuando una ballena tiene a su bebé ballena, ajá. La ballena para recuperarse, para ayudar, promover la cicatrización de, pues, el parto, comen algas. Oh. Entonces se dice que las algas rejuvenecen y te mantienen saludable. Entonces en los cumpleaños se acostumbra a comer sopa de algas. Bueno, sí sé que las algas tienen mucho colágeno, yo creo que es por eso, pero quién sabe. Qué cool que tengan sopa de, sopa de alga, es una tradición. Creo que tendremos que adoptarla para nosotros. ¿Qué más? Otra tradición. Bueno, tengo otra cosa que es, o sea, lo vi en un artículo que decían que el espejo es la debilidad de los coreanos. ¿Tú qué opinas? Yo sí conozco un poco que, por ejemplo, la belleza está como que súper marcada. Hay chicas que están medio acomplejadas por eso. E incluso, o sea, las cirugías plásticas son como algo súper común entre hombres y mujeres. Y de hecho, creo que hay tratamientos de skincare, o sea, carísimos. Nada más porque dicen que son coreanos, dicen que están súper buenos, pero la verdad no sé, no los he probado. Pues yo pienso que esto de las inseguridades y de los complejos probablemente sea algo global, porque constantemente pues estamos viendo en la tele o pues en donde sea gente acá súper guapa y nos están diciendo como, para ser bella tienes que ser alta, tienes que ser de cierta manera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos criterios como de belleza, si bien cambian de cultura en cultura, son más, bueno, como que los estándares de belleza en Corea están un poco inclinados hacia los estándares de belleza de este lado, del occidental. Ajá, sí. O sea, un tipo de cuerpo que no es el suyo, un tipo de cara que no es el suyo. Sí, por ejemplo, tengo entendido que los estándares de belleza en Corea para las mujeres son ojos grandes, nariz chiquita y como hacia arriba, no como hacia abajo o ancha. También la cara tiene que ser como ovalada o de corazón, y los labios tienen que ser ni muy delgados ni muy gruesos. Tienen que medir como unos 65 o más. ¿Qué? Tienen que estar flaquitas, etcétera, etcétera. Entonces, wow. Si bien son muy estrictos, sí hay cierta relación entre
los estereotipos que se tienen de la belleza occidental, como los ojos grandes, la nariz Ajá, ese chiquita. sí. Entonces, ya se me olvidó bien cuál era la pregunta. Así en específico la pregunta, no recuerdo cuál era. Pues porque crees que predomina como Sí. como la de las cirugías plásticas. Bueno, aquí también, o sea, ya se vuelve cada vez un poquito más común, creo, pero allá es creo que más común. O sea, incluso en los Sí. hombres. Aquí es más común en las mujeres, pero allá es común en los hombres. Como, wow. Sí, por el K-pop, por Pues BTS. No allá sé, se me hace curioso que por qué los hombres también. se pone como prioridad, yo he notado, el cuidado de la piel más que como la apariencia del cuerpo, porque yo he visto como en videos y así que muchas chicas como de la vida real pues usan ropa un poco más holgada o algo que no se note mucho su figura porque se esmeran más en la apariencia de su cara, ya sea que su piel esté súper suavecita o que su cara se vea delgadita o etcétera, etcétera. Se fijan más en eso, pero yo pienso que es algo culturalmente arraigado que deviene de la ética profesional, como allá en Asia, no solamente en Corea, hay mucha competitividad laboral y siempre se busca ser el mejor en todo. También aplica para la belleza. Yo creo que va como de la mano. No solamente tienes que ser perfecto en tu trabajo o en la escuela, sino también tienes que verte perfecto, porque incluso si estás medio feíto, pero te la rifas en el trabajo, no No te se lo lo. dan. O sea, hasta ahí llegan los estándares Aquí también de pasa, belleza. aquí Bueno, también sí, pasa. también. Bueno, no sé, creo que aquí se valora un poquito más el talento. Pero igual sí, o sea, como te vendes, como te van a juzgar y es lo que te vas a También, conseguir de alguna manera. pues algo que aquí pasa y que también allá pasa es lo del color de piel. La gente intenta verse lo más blanco posible. Incluso a los artistas de K-pop muchas veces, bueno, es mi especulación, pero yo pienso que así es. Yo pienso que se someten a tratamientos para blanquear sus pieles o como en fotos o así, sí los blanquean mucho. Algunos, porque hay algunos que sí son blanquitos naturalmente, pero otros que están algo bronceados, sí los blanquean o usan maquillaje más blanco, porque históricamente se creía que las personas como bronceadas eran la clase trabajadora. Entonces, los blancos es como ser blanco representa un símbolo de estatus o de poder o de que no trabajas, pues. Y yo pienso. De que eres rico y que no necesitas Ajá, trabajar. sí. Aquí también pasa, la verdad. En algunos estados más que en otros, pero pues aquí sí también pasa. Yo pienso que Tijuana en específico es una ciudad muy culturalmente diversa, por eso no es. No está tan marcado. Pero sí existe lo de los whitexicans, ¿no? Pues sí, bueno, sí, aquí en Tijuana Vas a sí. meter entonces, volviendo a tu pregunta. Vamos a evadir lo que dijo. Que otra vez ya se me olvidó bien cuál era, pero era de que porque se someten a cirugías, ¿no? O algo Sí. así. Pues yo pienso que la gente se somete a cirugías para encajar dentro de los estándares de belleza que son muy estrictos. Sin embargo, cada vez más se está disipando esa. Estigma. No, como que ya están más variadas las definiciones de belleza. En el Ah, okay. sentido que ya las bellezas exóticas o así pueden Se ser está viendo bellas también. más. Pero mucha gente sí opta por operarse los ojos. Es muy común que
la gente. Y es una cirugía relativamente barata, es como de las más baratas. De la gente coreana suele tener un párpado, uh-huh, y se lo operan para que sea doble. Y eso es como una de las cirugías más como para empezar. Es una cirugía que se regala comúnmente como a las chicas adolescentes o así, gente joven. No. Porque bueno, es como lo mínimo. E incluso. Como aquí hace 15 años. Ajá, algo así. Incluso las cirugías allá son súper mínimas. O sea, tú puedes ver una persona hace 5 años y verla ahorita. Y sí se nota una diferencia. Pero durante ese transcurso de 5 años se pueden hacer operaciones chiquitas y no se nota porque son súper mínimas, así de que un milímetro nada más, y sí hace la diferencia, pero visualmente solo se ve la persona más bonita, como que, oh, se ve más bonita, que se habrá hecho. ¿Qué se habrá hecho? Se cambió el cabello. Uh-huh. Pero es algo que... Qué listillos. Ajá. Oh. Sí. Yo supe que hay como mucha presión, no sé si... ¿Tú sabes de esto? ¿O si alguien sabe de esto? O sea, que hay mucha presión como en el hecho en el que seas exitoso o que tengas un buen trabajo, o así como que le dan mucha preferencia a... Es que tienes que estudiar a la universidad y estudian mucho para entrar a la universidad. Creo que la universidad también es cara. Eso no sé, tal vez estoy especulando nomás. O sea, que es súper importante para ellos entrar a la universidad y conseguir un buen trabajo, como que el hecho de formar una familia. Como que eso ya lo dejan hasta el final, ya cuando... O sea, tiene una buena posición en el trabajo y ganan bien, como que eso está súper definido. Y antes, por ejemplo, no te dejarían como dejar la universidad. Pero no sé si tú sabes de esto o habías escuchado de eso o algo así. Pues yo pienso que es similar a lo que estábamos mencionando ahorita de los estándares de belleza que están cambiando. Como que todas esas creencias, gracias a los millennials, la generación de cristal y todo eso, ya traen otro pensamiento más globalizado, no tan cerrado como algunas personas mayores podrían serlo. Es decir, ya cada vez hay más extranjeros en Corea y ya culturas o cosas culturales de otros países ya se están involucrando más en la cultura coreana, y yo pienso que si bien todavía eso es algo prevalente, algo que está prevaleciendo, ya, como te digo, se está disipando, al igual que los estándares tan estrictos. Okay. Ya hay como más apertura a hacer algo diferente. Ajá, hacer algo diferente o a hacer algo diferente. A hacer y ser. Y hacer. Ajá. Ay, no, ya nos vamos a meter en temas muy intensos que a mí me encantaría hablar. De hecho, una de las secciones, igual no te había platicado, igual lo que nos están viendo, el en vivo pasado fue de negocios, y vamos a estar trayendo como temas sobre eso, de idiomas. Queremos traer diferentes idiomas y diferentes como perspectivas, incluso de cada idioma, y la otra sección en CAD es desarrollo personal. Entonces, si en algún punto también quieres hablar de eso, también podemos traerlo a la mesa. Estaría cool como combinarlo, y el tipo como de desarrollo personal que existe en cada país estaría bien cool como... Sigue siendo parte de cultura, ¿no? Pero estaría cool ver cómo lo vemos, cómo lo ven y así. Bueno, ya para cerrar, yo leí un artículo y hay algunos temas, eso sí no te los compartí, pero quiero saber tu punto de vista. Hay algunas cosas que dicen de Corea, entonces nada más voy a leer como unos cuantos porque son como 17 y unos la verdad no me gustaron, entonces ya sé, quiero verlos y ver qué es lo que opinas, porque había unos como, por ejemplo, uno que los hoteles como más lujosos y los mejores hoteles parecían clubs como acá, nightclub, porque tienen luces neón y así. Entonces no sé si tú has leído o sabes algo al respecto, o sea, los hoteles que están como súper arreglados con un montón de luces, se supone que son los mejores. No necesariamente son hoteles como del bajo mundo, pero o sea, dicen como que esos son los mejores. No sé. Yo tampoco sé. Oye, ¿tú crees, o no sé si sabes, es cierto que hay baños y agua gratis en todo Corea del Sur?
Eso no lo sé. No. Pero yo tampoco lo sé. ¿Ser un país primermundista? Me imagino que sí. Posiblemente sí. Yo la verdad no he ido y no, no lo sé. No lo sé. De hecho, la otra vez creo que vi un video que no era de Corea, creo que era de Japón, de una persona que inventó como baños que eran transparentes, pero cuando cierras la puerta se hace como todo, o sea, se una luz como que, imagínate un cubo en la calle y tú entras, bueno, está transparente y entras y está transparente y cierras la puerta y le pones seguro y ya se pone como toda la luz azul para que nadie te pueda ver, pero que la gente sepa que está ocupado. Oh my god. Y bueno, no me acuerdo si es de Japón, pero yo vi un video donde se promovía el uso de ese tipo de baños para eliminar el estigma de que los baños de la calle eran sucios. Porque como eran transparentes, se podía ver si está sucio o no. Imagínate que se descomponga la luz así. Que quieras entrar y... Bueno, yo sí he visto, bueno, supongo que sí hay, porque a mí me tocó una vez que estuve de viaje en Europa y en Francia específicamente, así en la calle, pues las banquetas son súper grandes y sí hay baños públicos. No son transparentes, pero pues hay baños públicos. Entonces yo creo que pues si hay en Francia, posiblemente sí hay en Corea. No sé. Aquí como es el tercer mundo, pues no lo conocemos. Aquí no te dejan ni estar al baño en una instalación como de restaurante o algo así. Te dicen, no, es solo para clientes. Pero sí, aquí vivimos en el tercer mundo. Igual está bien chido, así que si quieren visitar Tijuana, nosotros sí les prestamos el baño. Ok, otra cosa es que, bueno, no sé. Eso sí, yo no sé. Dicen que comen pulpos vivos. Ah, sí. Pero el pulpo, bueno, ¿sí está vivo o no está vivo? Hay dos platillos diferentes y uno sí es pulpo vivo y otro creo que nomás es pulpo que le echan como soya o algo así y los nervios del pulpo hacen que se mueva, pero el pulpo está muerto. Pero sí hay un platillo donde se come pulpo vivo. Lo venden así como en los mercados. ¿Qué es como que peligroso? Yo nunca he comido pulpo vivo, pero por lo que he visto, pues no es peligroso, pero sí como que el pulpo se te pega la cara o... Bueno, pero no es tan peligroso como por ejemplo en Japón, que comen el pez globo. Ese sí es peligroso, ¿para qué ves? Pues sí, si no está bien, ahí quedas. Bueno, también pasa con los alimentos que no los cocinas bien aquí. O sea, cualquier alimento, si no los cocinas bien, pues te va a hacer daño. Como aquí que comemos chapulines. Ah, bueno, pero los chapulines están muertos, ¿no? Sí. Pero igual es algo como exótico y raro. Ajá. ¿Sí has comido chapulines? No, una vez tuve la oportunidad y la desaproveché deliberadamente. Pues no saben tan... No saben tan extraños, solo están como que crujientes. Depende de con qué lo combines, pues es que agarra el sabor. Pero no tienen ningún sabor, están mis cositos de adentro. Yo no conozco el coreano, o sea, no aprendí coreano, no sé nada, pero dicen que agarran muchas palabras como del inglés. ¿Sí hablan inglés? ¿Lo combinan con el inglés? ¿Cómo funciona? ¿Cómo que lo combinan con el inglés? Esa parte no la entendí. Porque, por ejemplo, en japonés, hablan japonés, pero ellos sí agarraron muchas palabras de Estados Unidos. Entonces, el idioma japonés sí utiliza palabras de Estados Unidos, o sea, del inglés, pero no necesariamente hablan inglés. O sea, sí, ellos sí. No hablan inglés, pero lo adaptaron las palabras a su idioma. Sí, sí. También sí. Hace lo mismo. Sí, sí. Como nosotros. Ajá. Creo que en todas las culturas ahí como que se roban palabras o frases. Sí, es normal. De hecho, pues, el coreano y el japonés vienen del chino. Entonces, yo, por ejemplo, cuando he visto películas en japonés o contenido en japonés, sí logro identificar como, oh, esa palabra también la usan en Corea y quiere decir lo mismo. Oh, y como el otro día que te pregunté, ¿cómo se dice alumno en coreano? Sí, que es muy parecido. Que ahorita ya se me olvidó, pero sé que son parecidas. Ajá. Sí. Sí, también hay muchas palabras. Creo que se llama extranjerismo adaptado. Ese término de que las palabras, pues, extranjeras las adaptas al idioma que usas. Pero sí, o sea, literalmente usan palabras en inglés como tal. Como television,
es televisión, o cake es pastel, o pilla es pizza. ¿Pilla? Chiju es queso. Muchas, muchas palabras. ¡Qué cool! Ya ven, si hablan inglés ya pueden aprender coreano. Ajá. Uy, eso sí, no te pregunté, cuando estabas aprendiendo por tu cuenta, ya saltando a otros temas, pero... ¿utilizaste el inglés como base cuando estabas como esos 2 meses por tu cuenta? ¿O no? Pues, no, porque... Pues, bueno, primero, sí, los videos que vi, sí eran... Eran de gente coreana hablando, explicando en inglés. Ah, ok. Pero no, por ejemplo, en los sonidos o en la pronunciación, no me basé en el inglés, me basé más en el español, porque pienso que el coreano suena más parecido al español que al inglés. ¿Cómo? Como... ¿Por los sonidos? Ajá, ya es que, por ejemplo, no suena como no, no, pero es no en inglés, ¿no? En español es no, y... ¿Sabes? Como que en el inglés, al final de ciertas palabras o de la pronunciación, se le agrega como cierto flow, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y en sí. Español no, en español seco, es... seco, así. Ajá. No, sí, y en sí, coreano sí. También. En japonés pasa lo mismo. Eso es lo que a mí me gustó del japonés, que comparten así los mismos sonidos, pero pues el rollo es... el idioma y los kanjis y todo, pero pues ahí está, creo que es todo. No sé si quieres compartir algo más que hayas tenido en mente o que, no sé, como que no surgió la idea o algo más que quieres agregar ya para cerrar el en vivo. Pues solo quiero concluir diciendo que el coreano es más fácil de lo que parece y que es muy fácil de aprender, muy fácil de pronunciar, y todo lo que está en español se puede escribir con el hangul, o sea, con el alfabeto coreano. Todo, bueno, excepto que no hay F en el alfabeto coreano, no hay F. F en el chat. O sea, no hay palabras que tienen F. Pues sí. O sonido, bueno, sonido, vaya. Como por ejemplo, copy es café. Copy. Pero es coffee. Con P. Copy. No hay F, es lo único, pero cualquier cosa que se quiera escribir con el hangul se puede. ¿Tiene sonido como en inglés H? Como ha. ¿Sí tiene? Sí, no hay J tampoco, pero con el ha sí se puede. Es una J suavecita. Ajá, J suavecita. ¿Cómo lo pones con la L, ¿no? ¿Sirve con la L? Sí, eso te iba a preguntar, porque en japonés no existe la R, no, la L. Y lo sustituyen con la R. En coreano hay otro sonido que no hay. Además de la F. Existe una letra que se llama ril. El ril no suena precisamente como una R o como una R, tampoco como una L, pero si se pone, por ejemplo, si tú finalizas una sílaba con ril y comienzas esa sílaba con ril, suena como L. What? Sí, lo dije bien, ¿no? O sea, finalizas la sílaba con real y empiezas la consiguiente sílaba con real. O sea, tienes que ponerlo como otra vez. L. Ok. Suena complicado, pero es muy fácil. Bueno, creo que todo suena, cuando no lo conoces suena complicado, pero ya que te adentras, pues, está cool. Uh-huh. A mí ya me gustó que no tiene kanjis. ¡Yeah! Sí, o sea, el sistema de escritura es bien fácil en verdad, más que el español. En el español todavía es más complejo porque, como por ejemplo la M o, no sé, la ñ, no sé, pero en el hangul es más fácil. Y son menos palitos y bolitas que aprender. Creo que ya, es la última pregunta ya para cerrar. Bueno, entonces es un poco extensa la respuesta, no sé. O sea, ¿cuál es lo que dices, esto me enamoró de la cultura coreana y del idioma? O sea, esto... ¿Son dos preguntas diferentes? No, en general, adentrarte en ese mundo. O pues, si son dos cosas, están dos cosas. Lo que me enamoró inicialmente fue la comida, okay. Porque a mí me gusta mucho comer, y la comida coreana, me gustan mucho los mariscos, los camarones, y la comida coreana, muchos platillos son con camarones, con mariscos, y eso nice. Fue como lo primero.
Y pues después fue BTS y después fue todo lo demás, o sea, no solo, pues yo nunca he ido a Corea, pero el lugar se ve bonito, las tradiciones me llaman mucho la atención, hay mucha historia, es una cultura muy antigua, más que la tijuanense, y tiene mucho en común con el chino y el japonés, pero algo que me gusta mucho es que los tres tienen sus distinciones. Sí. Nada es igual, si bien son parecidas, nada es igual. Y eso fue lo que me enamoró en resumen, la comida. Y lo que me terminó de enamorar, todo lo Lo que, demás. no, yo creo que el La idioma comida fue el gancho. en la actualidad me interesa más. El idioma como tal, el idioma por las expresiones, muchas expresiones son muy bonitas. Por ejemplo, para decir que algo te gusta, se dice, de cierta manera se dice que entró a tu corazón. Entonces, o por ejemplo, cuando alguien muere, para referirse con respeto, se dice que regresó al cielo. Entonces, muchas expresiones me parecen casi poéticas. Y en la actualidad, eso más que el K-pop y que los doramas me enamora. Como que el idioma y la comida están empatados. Yo escuché algo muy lindo, o sea, no sé exactamente qué todas las noticias que ven, pero en Estados Unidos sonó mucho el Black Lives Matters. Y lo que me platicó un estadounidense, lo que se le hizo bonito del idioma coreano, es que la traducción o la adaptación que ellos hicieron es como decir que la vida de ellos, o sea, es preciosa. No es como que, ah, importa. O sea, la traducción y la adaptación que ellos hicieron es como que, pues la vida de ellos también es preciosa. Entonces se me hizo súper lindo. O sea, esa traducción, esa adaptación. Que igual es interpretación, ya vamos a entrar en otras cosas. Pero sí, muchas gracias, Bianca, por tu Muchas tiempo. gracias a Espero ti. que tengamos otros episodios más. Si los están escuchando en podcast, pues igual lo comparten. Y si están viendo el en vivo o en repetición, pueden dejar de todas maneras sus preguntas o sus comentarios. O si les gustaría que habláramos de otra cosa, pues ahí lo dejan. ¿Ok? Que tengan una excelente noche o día. No sé en qué momento nos están viendo. And see you next time. Bye. Aniki Kiseo.